Hola, yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Hoy, por fin, vamos a hacer el review de la mini board, el mini computador chip. Les había prometido y como ustedes mismos me reclamaron, estoy aquí para hacer la review de la board chip. Bueno, les cuento la historia desde el principio. A principios del año pasado, del 2016, estaba buscando una mini board, un mini computador o nanocomputador o como sea que se le llame, para hacer proyecto de domótica. Quería meterme en domótica, entonces estaba buscando Raspberry Pi Zero. La Raspberry Pi Zero en ese momento estaba bastante escasa, y estaban pidiendo cosas locas como 45, 50 y 60 dólares por una board que costaba $5. Entonces comencé a buscar alternativas y me encontré con esta, una empresa, un starter que se llama Nexting, tenía un producto llamado Chip, ya que es una board que prometía mucho y tenía básicamente el mismo tamaño de la Raspberry Pi cero, pero tenía más prestaciones. Entonces hice el pedido lo hice en mayo 31 y tuve que esperar mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 6 meses o 5 meses y medio para que me llegaran. En noviembre 5 me avisan que ya salió el paquete. Y en noviembre 18 me llega el paquete. ¿Qué me llega? Me llegan las 8 chip que pedí. Me llega un hat o el sombrero, pues, donde está el adaptador HDMI para poder tener video por HDMI. Y además de eso pedí un cable HDMI y dos protectorcitos que ellos le llaman case, una caja, pero eso básicamente es como un shield, un protector. ¿Qué es lo que trae la caja, por decirlo así? Bueno, básicamente, bueno, además de lo que pedí, que básicamente fueron 8 de estas, 8 board chip, el HDMI, el HAT HDMI, el cable HDMI y el case que ellos hablan, que en realidad es un shield porque va así en la board. Ok, entonces cuando destapamos las dos partes principales, entonces está la tarjeta, el mini computador y está aquí el sombrero o hat para el HDMI. Entonces, ¿cómo encaja esto? El HDMI va al contrario del USB, o sea, va hacia el lado donde hay un conector blanco acá.
lo encajamos con cuidado. Y aquí ya tenemos la chip armada. Lista para funcionar. Bueno, entonces una vez tenemos armado el chip, lo conectamos a la energía. Aquí podemos ver, lo estoy conectando a la energía. Y una vez lo conectamos, pues él comienza a iniciar el sistema operativo, ahí como vemos en la pantalla. El sistema operativo no inicia muy rápido que digamos, pues obviamente porque los recursos de la chip no son muy potentes, por decirlo de alguna forma. Ahorita vamos a ver cuáles son los recursos que tiene, pero son muy parecidos a una Raspberry Pi B Plus. Él inicia predeterminadamente en el entorno gráfico. Esto es una distribución basada en Debian. De hecho, más adelante vamos a ver cómo se conecta a los repositorios de Debian y a un repositorio de Nexthink, que es los desarrolladores. Entonces aquí ya vemos el entorno gráfico, vemos el menú con los aplicativos básicos, inclusive trae menos aplicativos instalados que una instalación de un Raspbian en una Raspberry, pues porque esto tiene una NAND flash de 4 gigas nada más, ¿no? Aquí podemos ejecutar pues una terminal, ejecuta normalmente y también pues tiene su menú de mantenimiento y de apagado, reinicio, bueno, en fin, y el SysDrive pues donde están el sonido, la conexión a red y todas estas cosas. Una vez la conectamos a la red y nos podemos loguear por SSH, pues aquí ya podemos ver cuáles son las funcionalidades y los requisitos que tiene. Aquí podemos ver que tiene un solo procesador y que tiene 500 megabytes de memoria RAM. Si hacemos un cat a proc CPU info, podemos ver el procesador, que es un procesador ARM, es un all winner, y la memoria, pues aquí está discriminada, tenemos 500 megabytes de RAM como base. Si pues hacemos un DF-H, podemos ver que tiene una NAND flash de 4 gigas, de los cuales tenemos disponibles 3.1. Otra cosa que me pareció muy buena es que tiene un dispositivo wireless, una interfaz wireless que tiene dos, se ve como dos interfaces. Eso me pareció muy bueno porque se puede hacer un bridge y también trae listo la interfaz USB para utilizarla. Eso me pareció muy bueno. De hecho, el bridge lo utilicé para hacer un repetidor de wireless, un punto de acceso. Si ven, aquí estamos haciendo el apt-get update. Se pega a los repositorios de Debian y a unos repositorios de Nexthink, que es pues los desarrolladores. Una vez terminamos de hacer este apt-get, pues que es necesario para poder instalar pues paquetes dentro de la distribución, como cualquier Debian o Ubuntu, necesitamos hacer el apt-get update para poder instalarle más paquetes. Entonces, una vez termina, instalamos, por ejemplo, el paquete MC, digamos.
que es un administrador de archivos basado en texto, en curses. Es como decir un gráfico en texto, como le dicen algunas personas. Son unas librerías que llaman curses, que se utilizan para graficar utilizando los caracteres en consola. Entonces lo podemos instalar y él inmediatamente, como ya tiene actualizados los repositorios en Debian, pues nos hace la instalación. Otra cosa que hice para mostrarles fue instalar un VNC. ¿Para qué? Para que se puedan conectar remotamente al entorno gráfico. ¿Por qué? Porque digamos que ustedes compran varias chips, pero solo compran un HAT de estos y quieren colocar las chips autónomas, simplemente que ellas funcionen sin necesidad de la interfaz de video. Entonces, para eso podemos instalar un servidor VNC y al instalarlo es muy fácil los pasos. Simplemente instalamos el servidor VNC, el Lite VNC Server, y una vez se instala nos logueamos como un usuario. Podemos hacer su y el usuario, y cuando estemos dentro del usuario, o sea, corriendo la shell del usuario, podemos correr el servidor. Él nos va a pedir la primera vez una contraseña para nosotros podernos ingresar a través del cliente de VNC. Nosotros le colocamos la contraseña y una vez le colocamos la contraseña, pues ya pasamos a ingresar al sistema por medio de VNC. Llamamos el cliente de VNC, nos conectamos, nos va a pedir la contraseña que ya le pusimos cuando lo configuramos, y aquí ya estamos ingresados en el entorno gráfico de chip. Entonces vemos pues lo que ya habíamos visto con la toma de la cámara. Ya aquí están el menú con las aplicaciones. Como les decía, no trae la mayoría de las aplicaciones de desarrollo que trae ya instaladas una Raspberry. Hay que montarlas, eso no hay ningún problema con el mismo apt-get. Simplemente es apt-get, install y el paquete que queramos. Entonces, tenemos aquí la chip. Es el autofocus para que la puedan ver bien. Y se compone de las siguientes cosas. Ahí abajo van a tener una mejor vista. Entonces tenemos la NAND flash de 4 gigas. El controlador Wi-Fi y Bluetooth, el controlador de fuente de poder. También tenemos por acá, por este lado, el conector de batería, de backup. Eso me pareció algo muy bueno. Tenemos dos interfaces de GPIO. Un USB, un video compuesto AV y
el micro USB para darle energía, para darle poder. Si lo miramos por acá, podemos ver que a este lado hay un botón de reset y por el otro lado tenemos la memoria RAM hacia este lado donde estoy moviendo el dedo y aquí el procesador, ya que es un procesador R8 al Winner. Esos son los componentes que tiene la Board Chip. Bueno, si nosotros colocamos la comparación del tamaño de una Raspberry con el tamaño de una chip, vamos a ver, como ven también en la foto, que es básicamente la mitad del tamaño, que era lo que yo estaba buscando. Básicamente el tamaño de la chip es la mitad del tamaño de la Raspberry. Esta es una Raspberry Pi B Plus de las viejitas. Y es la mitad del tamaño. Obviamente sabemos que la Raspberry tiene el mismo tamaño las versiones nuevas que la versión vieja. Pero aquí podemos ver y como vemos en la foto la comparativa. Si juzgamos por las funcionalidades, pues la chip ya trae una memoria incluida, la Raspberry no. La chip no trae interfaz de cámara, pero se le puede conectar, ya sea por USB o ya sea por la interfaz GPIO. Traen básicamente el mismo poder, aunque la Raspberry solo tiene 700 MHz de procesamiento, mientras que la chip tiene 1 GHz de procesamiento y las dos tienen 512 de RAM. La chip no tiene interfaz Ethernet y solo tiene un USB, pero lo compensa teniendo la interfaz Wi-Fi con las dos interfaces que se ven en el sistema operativo con la que igual se podía hacer un bridge. En cambio, este no trae interfaz Wi-Fi. Las versiones nuevas sí, pero solo se ve un dispositivo, mientras que aquí trae dos dispositivos. Ahora, ¿cómo me fue? Digamos que me quedó un sabor agridulce. ¿Por qué? Una vez me llegaron, pues obviamente para quemar fiebre, comencé a jugar con una y pues lo primero que quería hacer era un punto de acceso Wi-Fi para poder extender la señal de mi casa. Y el primero con el que jugué, al otro día dejó de arrancar. Se quedaba en la primera parte de arranque, donde aparece el chipcito. Y el otro, que lo debo tener por acá, dejó simplemente de prender al mes y medio. Eso me trajo una gran decepción. He visto que son muy sensibles. No los conecten directamente a los tomas de corriente. Se pueden dañar. Los he estado utilizando conectados a UPS y a regulador porque son demasiado delicados. De hecho, miren que esta Raspberry tiene ya prácticamente 4 años y está funcionando perfectamente. La he conectado
directamente al poder durante mucho tiempo. Ha estado funcionando 1 año y medio, casi 2 años, sin problemas, siendo de router de VPNs. Y a mí, una de estas, en 1 mes y medio, se me dañó conectada al poder. Entonces, en la parte de calidad y durabilidad, ahí sí me dejó mucho que desear. El tamaño es muy bueno. Y vamos a ver si puedo implementar lo que quería de domótica. Porque pues ya de las 8 solo me quedan 6, porque 2 prácticamente murieron. Esa ha sido mi impresión de las Board Chips. Son muy económicas, son a $9, un poquito más caras, bueno, el doble de caras que lo que sería una Raspberry Zero, pero me parecen muy delicadas. Son muy potentes, traen muchas funcionalidades, pero me parecen muy delicadas. Si alguien ha tenido experiencia con ellas, por favor comuníquemelo. Si alguien ha visto algo en foros, porque los foros son muy grandes y pues yo he estado buscando, pero no he encontrado específicamente estos problemas de que se dañen sin ninguna explicación. Y eso es todo. Si les fue de utilidad ese review, si les pareció bueno, por favor compártanlo, suscríbanse al canal y den like. Recuerden, yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao.